¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? venir? Un extra, ¿vale? Un extra. Si queréis que esto continúe, que este canal, que yo considero que es el único canal que nos miente con las noticias, igual mis opiniones, alguna que otra, no pueda gustaros, ¿no? A cada uno. O sea, no tenéis por qué gustaros todo lo que yo diga. Pues eso son opiniones, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Pues si queréis que continúe teniendo la verdad de lo que está pasando, por favor dale un me gusta, comparte el vídeo, suscríbete, dale al botón de unirse, suscríbete por Twitch, da, háblame en super chat, dona dinero, compra videojuegos de la de Gaming, lo que sea. Pero ayuda a que este canal... Espero que tu canal continúe. De verdad que necesito vuestra ayuda. Vamos a hablar de un tema, un extra, ¿vale? Los fanáticos están preocupados por la salud de Chewick Boseman. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Está extremadamente delgado. Está... Extremadamente delgado. Esto salió porque estuve haciendo un mensaje de apoyo para donar fondos a, a la ayuda contra la crisis sanitaria. De las. Eh, Ay, se me ha ido el nombre, tío. De los grupos de afroamericanos, ¿vale? De las comunidades. Comunidades, se me ha ido el nombre. Comunidades afroamericanas, ¿vale? Que hay muchas que están. Sufriendo poca ayuda de Donald Trump y el, y el tipo con otros, otros artistas y gente de, de color, pues hicieron varios directos para apoyar la causa, ¿no? Y salió de esta guisa. Súper, súper delgado. Y hay gente que dice, oye, ¿y qué está pasando? ¿Que estará enfermo? Los actores cambian constantemente de físico. Algunas veces por exigencia del guión y otras veces por descanso. Y más este hombre que está, oye, que este hombre es de estos de... que trabaja mucho con su cuerpo, tiene que estar fuerte, para los papeles de Marvel, un ejemplo. Pues hay otros papeles que no lo necesita. Entonces, en esos periodos de descanso, la gente vive normal. Pero yo creo que es otro asunto, yo creo que es un tema de trabajo. Eh, está preparando la película... Lo dicen aquí. Eh, ¿Yasuke era? Lo dicen aquí. A ver dónde está la película. Yasuke. Y también la película fantasía de Black Shield. Yo creo que es por Yasuke. Yo creo que es por Yasuke. Bueno, eh. Y ahora diréis, eh, ¿qué es la película eh, Yasuke Fit? ¿De qué va Yasuke? Pues una película que yo estoy esperando mucho, porque a mí primero me encanta todo tipo de cine, pero me encanta mucho el cine histórico, ¿vale? Shandin Bowman se ha metido a hacer de Yasuke, que es un personaje histórico bastante curioso, un personaje real, ¿vale? Fue el primer samurái negro. ¿Cómo os quedáis? Un personaje, historia real de un samurái negro en, ja en Japón y que fue vendido como esclavo. Así que yo me imagino que veremos parte de la película Yasuke con Chami Bosman. Fa, eh, fa, eh, famélico, por ser un, es, un esclavo africano, negro vendido a un señor feudal japonés, a un comerciante primero, luego pasaron cosas que se encaprichó un señor feudal por lo exótico. Y lo veremos en la primera parte: que el tipo estaba pues muerto de hambre, ahí encadenado en un barco en ese viaje de meses hasta Japón, hasta que lo vinieron, y allí, pues siendo un, casi un tratado como un. un Animal pues mostrará el entrenamiento de Yasuke para ser un ser humano. Ojo, un ser humano a los ojos de los japoneses, que por eso que su dueño, el dueño del esclavo, le quiso dar eh, una educación y unos modales tradicionales ja de japoneses. Y en ese camino aprendió el camino del samurái. Y veremos a Boseman. Ayasuke, famélico, enfermizo, hiperdelgado y lo veremos hacerse fuerte de estar comiendo y de entrenarse. Yo creo que es la eh, explicación más lógica. O sea, este, esta gente, estos actores, a no ser que estén deprimidos o un, un tema de salud... Están muy monitoreados. O sea, ¿se que decir, no? esto. A ver, me refiero. Cuando hablo de tema de salud, me refiero a que Sus médicos y sus familiares no van a permitir que el tipo esté así de enfermo. Si es que estuviese enfermo. No sé si me entendéis, ¿vale? Pero esto es un tema. A ver. Me estáis preguntando qué es Yasuke. Bueno, lo, lo he explicado, pero. Yasuke. Yasuke. Samurai negro, oye que es una historia que pasó hace 500 años, es una historia real eh? ¿eh? vamos a ponerlo aquí, Yasuke a ver si se ve en pantalla Yasuke, Yas Samurai negro eh, bla, bla, bla 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 imágenes, vale eh Esta es creo que la única imagen real de la única foto de, de Asuke. A ver si carga la página. Yasuke, oh, ah, perdonad. Un samurái negro en el periodo del Japón feudal. Soy un samurái negro, soy una luz brillante en tu noche negra. Soy un samurái negro, predicando el amor en el crepúsculo. Soy un samurái negro, predicando el amor en el amanecer. Si os preguntéis qué es esto, es que los samuráis, la mayoría, ejercitaban el arte de la poesía. Por si la veis que y ¿esto que es, vale? Son las letras de la canción de la estrella de reggae africano Alfa Blondie. Escuchada así, siempre me ha parecido un poco raro, fuera de lugar, insensato. ¿Cómo que un samurái negro? Pero buscando, me he dado cuenta de que sí, el verdadero samurái negro existió, aunque no creo que nada, nada, nada. Y ahí, vamos a hablar de la historia, ¿vale? En Japón del siglo XVI, hace 500 años, un esclavo mozambiqueño, llevado por misioneros je jesuitas italianos a la Tierra del Sol Naciente, sorprendía por su imponente físico tanto que el comandante militar Oda Nobunaga lo enlistó en sus filas y lo convirtió en el primer samurái negro. Fue un, fue un capricho de ese señor feudal. Cuando Oda... Nobunaga vio por primera vez al a poderoso Yasuke. El primo Sengoku pidió que Yasuke fuera desnudo hasta la cintura y frotado para cerciorarse personalmente de que su tono de piel negro como el carbón era el natural. Pues quería que lo habían pintado así por eh, eh, diversión. ¿No creéis que esta escena, imaginaos esta escena, ¿vale? Eh, de David Chum, eh, Chadwick Boseman. Super delgado, hecho mierda, atado en un poste. Le quitan la eh, ropa y él pensaría que era para darle latigazo. Y no, le ponen a frotarse y a tirarle agua y él está como oído. Como Yo esa escena me la imagino perfectamente en la película. El tipo fa, eh, fa, eh, eh, efamélico por ser un esclavo. Yo eso, esa cena me lo. Es, es que vamos, una escena total de ver el, el sufrimiento del esclavo y, y. Entender, ¿no? Y de lo y de. Y de. Eh, eh, en Nobunaga. Pensando que era una broma, pensando que era falso, pensando que era un, un animal, que eso no era. Eh, un hombre. Un poquito al estilo del último samurai, ¿no? Con eh, Cruz, ¿vale? El personaje de. Ave Larden era. Larden era el personaje de eh, Tom Cruz... Ethan Larden, creo que era No me acuerdo, si os acordáis del Nombre, una película que me encanta Pero el personaje era Ethan Larden ¿No? No me acuerdo El punto eh, Que Estaba el señor feudal Con Enseñándole la cultura De los samuráis y él Quiere meterse un poquito a hacer un poco como ellos, a entenderlos, ¿no? Pues yo me imagino que es una película de ese estilo, ¿vale? Un poquito al estilo bailando con lobos, avatar, ¿no? De, de gente, de una cultura, choca con la cultura de otra persona, y esa persona adquiere valores de esa cultura, y quizás enseña algo a los demás, ¿vale? Hay un... Hay una... Eh, hay como... Hay, como se, hay un... Hay, Ay, se mete la palabra, tío. <laughs> un intercambio cultural, ¿vale? Fascinado con el imponente esclavo negro que hablaba algo de japonés, porque se lo habían enseñado los propios jesuitas, medía 1,88 un m de estatura y era fuerte como un toro. Las crónicas japonesas cuentan que era tan fuerte como 10 guerreros nipones. A ver, entender que Japón era un país que la altura media era 1,50 cincuenta. O sea, la altura media de los hombres era un metro cincuenta. Habían hombres de metro sesenta y tal, pero. Bueno, de hecho, era la altura de la mayoría de los pueblos del siglo XV, ¿no? Hasta los españoles y los europeos medían un metro sesenta. De hecho, por eso fueron a las Islas Canarias, a mi isla, y se encontraron con mi gente, porque yo tengo sangre canarí por parte de madre, canarí. Que no Canaria, Canarí. Gracias a mi gente, los Canarí, las Islas Canarias se llaman Islas Canarias, ¿vale? Por los Canarí. Que eran gente, pues, muy alta. De hecho, los españoles les llamaban gigantes, ¿vale? Bueno, pero eso es otra historia, ¿vale? Tenéis que buscar... Es muy bonito saber de historia, ¿vale? Pues claro, pues veían. Eh, a... A un a un hombre, en este caso un hombre negro, que te saca dos cabezas, y dice, ¡hostia! Este, este tío es enorme. ¿Entendéis? Ese es el punto, a eso se refiere. Nobunaga lo convirtió en su, en su guardaespaldas personal. Y después de entrenarlo y orientarlo en las costumbres del, bu, del Bushido. Llegó inclusive a nombrarlo su, su samurái de, de confianza. ¿Os te dando cuenta que esto es muy el último samurái Afro Samurai fue eh, eh, inspirado en, ya, en Yasuke, pero muy levemente, no, simplemente que es un negro con una espada. Afro Samurai no tiene nada de Yasuke, te lo digo ya, ¿vale? Yasuke estuvo presente y peleó por su señor durante el incidente de Honogi, donde Nobunaga murió traicionado por uno de sus principales generales, de nombre Akechi Mitsuhide. Impresionado por su valentía y fuerza, así como por su devoción hacia su protegido Nobunaga, el usurpador Mitsuhide decidió perdonarle la vida al somari negro y lo liberó. No se tienen registros de lo que pasó con Yasuke después, pero se dice que volvió con los jesuitas y posteriormente a su natal Mozambique, donde vivió en estos de sus días en paz. En 2013, una investigación de la emisión japonesa descubriendo los misterios del mundo, concluyó que Yasuke provenía de una, la etnia A africana Makua y que su nombre original era Yasue. Los Makua son un grupo de pueblo Bantu del sudeste de África del Sur y en África Central y el pueblo más grande de Mozambique. También tienen una gran población de la frontera con el distrito de Mahuara Masasi en el sur de Tanzania. Viven en la región del norte del río Zambezi los Makua también están presentes en la República del el, el Congo. Y aquí hablan de. Afro samurai, pero la historia de Afro Samurai. Pff, simplemente. Bueno, que hay que ser el número uno, ¿verdad? Porque es el número dos. No, Afro Samurai me encanta. Sobre todo la primera temporada, ¿vale? Pero que simplemente que lo de Yasuke es la idea de un samurái negro. O sea, Afro-Samurai. No se basa en la vida de Yasuke, ¿vale? Ni... ni nada. Y mira que me encanta Afro Samurai, pero no, no se basa en nada, ¿vale? Y nada. Qué poco más, tío. Y la verdad que bueno, ahí... Si queréis ver, hay hasta un grabado de... Bueno, eso es una foto de él. Y este es el grabado, ¿no? Así lo dibujaron. Es muy curioso, tío. Empezó como un, como un esclavo, casi como una mascota, y acabó siendo... Eh, el guardaespaldas de su señor. Es una historia que yo quiero ver, tío. Y ojalá no la caguen. Pues yo me imagino que Chávez Boseman está así por ese papel. Yo creo que para darle un poquito más de dramatismo, veremos la parte de que es un esclavo al principio, que el tipo estaría súper famélico. Aunque, aunque los jesuitas... No trataban mal a sus esclavos. Los jesuitas le intentaban aleccionar incluso en el cristianismo, ¿vale? Por eso les enseñaban idiomas entre otras cosas. Por eso eh, Yasue, que era su nombre de Mozambique, sabía japonés porque lo iban a, iban a i, iba a ir con ellos a Japón y fue con ellos a Japón. O sea que Yasue llegó allí siendo un poquito ilustrado, por así decirlo, ¿vale? Supongo que la película se irán un poquito a la parte de que pobrecito esclavo negro está pasando hambre. Me imagino, ¿no? Por eso el aspecto de él tan... ahí de verdad, estoy siempre así porque antes tenía la, lo que la cámara girada, ¿no? Eh, yo creo que es simplemente por eso, tío. Yo creo que es una historia basada en un hecho hi histórico. Por eso la libertad de que, de que Yasuke... Charlie Boseman esté más famélico. Yo creo que es por eso, ¿vale? Iván dice, no me gustó Afro Samurai. Pues eh, es genial, tío. Bueno... ¡Ah! ¡Qué aburrido!